are the last one standing. Now, it's time to play the good guy, Japan. And remember, I'll be back. I always come back. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal Good Guy Japan. Hoy estamos en Akihabara, en el centro de Tokio, el centro del anime y la electrónica. Hoy venimos a buscar los llaveros exclusivos de Chucky, los que he estado poniendo en mi Instagram, los que están de venta desde ayer. Venimos a este edificio que es, bueno, donde creo que pueden estar, Yodabashi Akiba. Y pues vamos a invitarlos a que conozcan dentro de este edificio. Vámonos juntos. Estas son algunas de las máquinas que están fuera de este edificio, pero en el piso 7 me parece que es donde puede estar, que es donde hay más variedad de cápsulas. Pero pues para que puedan ver cuáles son las máquinas que son las que venden estos juguetes exclusivos. Y pues llegamos a la zona de los juguetes de cápsula. Aquí pueden encontrar cualquier tipo de anime, lo que quieran, cualquier figura, Caballeros del Zodiaco, que es una de mis series favoritas, pero ahorita no estamos por eso, estamos por estas cápsulas. Y espero que tengamos un poco de suerte y poder encontrar, porque a veces no está todo lo que queremos aquí, pero está Dragon Ball, Ultraman, cualquier anime que conozcan. Están aquí las figuritas. Y Chucky como que no es tan famoso en Japón, no sé, como que le falta popularidad, pero esperemos que por aquí esté. Y chequen, aquí está Chucky, los llaveros de con ojos movibles. Estas son las famosas máquinas gachapón. Ahí solamente le metes 300 yenes, que son 62 pesos mexicanos aproximadamente, y pues ahí te va a salir la cápsula. Nada más que no tenemos cambio, y cerca de aquí hay una máquina donde puedes hacer esta acción. Vamos para allá para enseñarles cómo se realiza el cambio. Y pues llegamos a estas máquinas donde te cambian monedas para poder realizar tus compras de cápsulas. Solamente aquí tienes que meter tu billete. Y listo. Pero como vamos a comprar más cápsulas para ver si nos sale la colección completa, vamos a meter otro billete de 1000 yenes. Ahora con todo este cambio para comprarlas, vamos hacia allá. Pues regresamos, aquí ya los tenemos, ya tenemos el cambio. Vamos a ver cuáles son las que nos salen, y el unboxing lo vamos a hacer en casa. Primero hay que meter los 300 yenes. Ahí está la primera. Como podemos ver, no salió el Good Guy. Y obviamente vamos por más. La segunda se alcanza a ver. Y podemos ver que nos salió Glenn. Vamos a esperar cuáles son las demás y les estaremos mostrando en casa. Bueno, pues ya aquí en casa con la familia, y en total fueron 16 cápsulas las que pudimos conseguir.
para que pues nos tuviéramos la colección completa y una colección que ya está apartada, que es para mi compa Luis David, Good Guy Cam. Saludos, compa, síganlo en su canal. Muy buen amigo, Luis da videos. Y pues aquí tenemos ya las 16 cápsulas. Vamos a abrir la colección. Afortunadamente se pudieron completar dos colecciones y sobran algunas cápsulas. Vamos a revisarlas. Qué tal la calidad? Bueno, pues vamos a abrir la primera cápsula, que va a ser esta. Al parecer es un Good Guy. Muy fácil de abrir, solamente hacen presión. Ahí está la cápsula de plástico. Trae un papel que es cada versión de los Chuckys. Vamos a esperar que enfoque. Ahí está el Chucky, la versión A, que es el Good Guy enojado. Chucky B, que es el de cicatrices. Good Guy, el Good Guy normal. Tiffany y Glenn. Ahí están las versiones de Takara Tomy Arts, Universal Studios. Ahí están registrados. Y pues atrás las recomendaciones de qué edad a qué edad. Nada del otro mundo. Y ahora la figura. Ahí está. Muy bien hecha, pesa un poco. Y aquí está la palanca para que pueda mover los ojos. Vamos a ver cómo funciona esto. Ahí está. Excelente para el precio. Muy baratos estos llaveritos. Ahí está el primero, el Good Guy. Ahí está su palanca. El segundo que vamos a abrir va a ser este, el Good Guy enojado. Todos traen el mismo papel. Las versiones. Aquí está este nano. Se ve genial, está ahí todo enojado. Vamos a hacer que mueva los ojos. Ahí está el otro. Dejen en los comentarios si les gustan estos llaveros. Seguramente los van a poner a la venta en eBay la gente que los compre. A veces están muy caros. Pero bueno, valen la pena. Están muy bien hechos. Vamos a abrir ahora este, que es Glenn. Veamos qué tal quedó. Igual su papel, pero lo que nos importa es la figura. Ahí está. Un poco duro porque pues está nuevo. Pero pues ya con el tiempo se va a ablandar, obviamente. Ahí está. Y ahora vamos a abrir a Tiffany. Aquí está. Véanla.
está enfocada. Ahí está con el movimiento de los ojos. Y pues el último va a ser el de cicatrices, que es mi favorito, creo. Chequen para el tamaño y el precio, creo que están muy bien hechos. Están geniales estos llaveros, son llaveros con movimientos de ojos. Pues aquí están los 5 llaveros. Dejen en los comentarios qué les pareció, les gustaría adquirirlos, cuál es su favorito. Muchas gracias siempre por ver mis videos, suscribirse, comentar, dejar su like. Recuerden que esta comunidad sigue creciendo, vamos por más y estamos en contacto. Hasta luego amigos, cuídense y nos vemos en el próximo video.